La Alcaldía Municipal de Holocuinta se encuentra trabajando los 365 días del año. A continuación le presentamos algunos proyectos que se encuentran en ejecución. Cantón Las Lajas, al sur de Montelimar, es beneficiado con una pasarela, ya que estos habitantes corrían riesgo de cruzar el río en los inviernos. Este proyecto tiene un costo de casi $15,000, con la mano de obra puesta por la municipalidad. Una vez más se pone de manifiesto el lado humano del Dr. Rodríguez, cubriendo las necesidades que más aquejan a estos habitantes, ya que solo son 8 familias las beneficiadas, pero con grandes necesidades en las vías de acceso. Aparte de este proyecto, también se construyó un muro de contención que cortaba la calle en los inviernos y se les hacía bastante difícil llegar a sus puntos de destino. También en el pulmón de Holocuinta, Azabarcle, se construyó una pasarela peatonal que resultó dañada en los pasados inviernos que azotaron la nación salvadoreña. La cantidad de habitantes que tiene Montelimar creó la necesidad de construir el Distrito 1 para que los habitantes puedan hacer todo tipo de trámite más cerca de sus viviendas, y se espera en unos meses este distrito esté funcionando en su totalidad. Junto al Distrito 1 se encuentra la Casa Comunal de Montelimar, que ya está funcionando, donde atletas holocuitenses ensayan todas las tardes el deporte del karate. La casa comunal ya se puede utilizar para cualquier evento social o cultural. Esta casa puede albergar hasta 300 personas. Un aporte del Dr. Rodríguez a dicha urbanización, que no contaba con un salón de usos múltiples como este. También le presentamos la nueva imagen de la Alcaldía Municipal, que ya cuenta con su debida rotulación, al igual que las modernas instalaciones del mercado municipal. Y la nueva cancha de futbolito rápido ya lleva gran avance. Se espera esté funcionando dentro de un mes, donde por las noches será utilizada por más de 600 jóvenes para realizar torneos de futbolito rápido. Estas son algunas de las obras que se encuentran en ejecución por la administración del Dr. Rodríguez.